No hubo tanta cantidad de mujeres participando, digamos, de la jornada del Cordobazo, principalmente porque los sectores que conformaban como la gran masa de trabajadores que van a estar eran varones. No hay una gran participación que uno pudiera pensar, digamos, cuantitativamente. De hecho, si ves imágenes, no hay una gran cantidad de mujeres dando vuelta ahí o conformando como columnas grandes, digamos, de participación. Las que van a tener como quizás mayor participación o van a estar como más involucradas, si se quiere, entre comillas, van a ser las estudiantes. Igualmente, sí hubo, digamos, hubo mujeres que participaron desde otros sectores que no son quizás los que convocaron a la marcha, pero que la acompañaron. Y en el caso de las mujeres es como bastante representativo. Ciertos sectores que hacen, digamos, al empleo femenino de la época, digamos, también uno tiene como que pensar en eso. Sería como ilógico casi pensar que hubiera una gran cantidad si las mujeres están abocadas a otro sector del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, sí participaron como, por ejemplo, como bancarias, como empleadas de comercio, como docentes, pero en mucho menor medida que las grandes columnas que bajaban de las distintas fábricas de metalúrgica, con metalmecánicas, digamos, Fiat, Renault, una cuestión cuantitativa sobre todo, ¿no? Ciclo de ASOS, como se les dice a todas las movilizaciones populares de los 69, digamos, pero también lo que había habilitado movilizaciones anteriores contra la dictadura Onganía, el mayo francés, digamos, todo lo que está pasando en el mundo también habilita a pensar que la revolución es posible y que entonces, digamos, hay que incorporarse, hay que sumarse a la militancia para poder transformar una sociedad que era percibida como injusta. Entonces, quizás el Cordobazo lo que hace es como, de alguna manera, acelerar un proceso de incorporación a la militancia. Ven en el Cordobazo como una especie, digamos, de despertar. Hay una gran necesidad de un cambio. Las mujeres se acercan masivamente a la rama y sobre todo se acercan mucho a la juventud. Cosa que me alegra mucho porque nosotras las mujeres que fuimos de Eva Perón, naturalmente pienso que dentro de 4 años tenemos que dejar la rama a casi, no digo totalmente, pero un 50% de la juventud. La participación de las mujeres en la política ya había sido bastante masiva en las épocas del peronismo, digamos. De alguna manera después se cierra un poco y después se vuelve como a tomar como un impulso. No es novedoso, eso es lo que quiero decir, solo que se incorporan de manera como un poco más masiva, ¿no? Y con otras características que son propias de la década del 70. ¿Qué importancia ha tenido la mujer en el triunfo del 11 de marzo? Bueno, para mí es definitoria, ¿no es cierto? Pienso de que el triunfo de Campo de Zona de Lima se le debe a la mujer argentina. El peronismo las había convocado a participar, pero desde un lugar, interpelándolas más desde un lugar, por ejemplo, de madre o de esposa, digamos, con ese rol tradicional, entre comillas. Lo que se habilita en los 70 es esta discusión de los compañeros, de la igualdad de género, de cambios en las percepciones de la sexualidad, del lugar, del rol social de la mujer. Muchos sectores, digamos, que están percibiendo ese cambio. Algunos lo van a notar como, digamos, o lo van a tratar de practicar más revolucionariamente, si se quiere, por pensarlo en algunos términos, ¿no? Pero hasta los sectores más conservadores de la sociedad percibían en los 70 que el lugar de la mujer estaba cambiando. En los 70 un poco que está esa discusión. Después podemos pensar o digamos podemos reflexionar cuánto de cambio real hubo, cuánto de lo discursivo hubo en ese. Pero por lo menos hubo una intencionalidad, una discusión, un debate hacia el interior de las organizaciones armadas, de las organizaciones estudiantiles, de los distintos espacios que habilitó, digamos, una discusión en términos de, bueno,
compañera, compañero, somos todos iguales. Ana María de Santucho. Carlos Astudillo. Es un proceso como, si se quiere, como contradictorio y no es ni blanco ni negro, digamos. O sea, no, considerando que es una organización jerárquica y que las cabezas son pocas personas, la mayoría son varones. Sin embargo, a niveles medios y más bajos, la presencia de mujeres va aumentando. Y se daban discusiones en el interior, al interior de las organizaciones, en esto de la igualdad. Bueno, si somos iguales, ¿quién se queda con los chicos? Y bueno, ¿quedaste vos o me quedo yo? O sea, por supuesto que también hay que entender todo en el marco de una sociedad o personas, sujetos que están, que son producto social de una época, digamos. No podemos leer con los ojos del presente las perspectivas. ¿Había machismo? Sí, claramente, porque, bueno, digamos, sería como contrafáctico decir que no lo había. Yo creo que lo que ayuda a que en el hoy haya una agenda de género y que estemos pensando en problemas de violencia, en problemas de aborto, en problemas respecto de los roles también sexuales que seguimos discutiendo en la actualidad, permite de alguna manera que se incorporen las perspectivas de género en los estudios, digamos, sociales y que eso sea más permeable a incorporar una perspectiva de una invisibilización que es real también, digamos, o sea, real, entre comillas, de, ¿qué quiero decir? Que efectivamente hay una, o hubo en este tiempo una invisibilización, que cuando se rescataba algo, se hacía en términos masculinos, digamos, una visión bien masculina, el cordobazo tiene, se habla de los obreros y las obreras, prácticamente parece que no existen. Para allá que yo te haya dicho que no eran tantas, están, digamos, claramente. Entonces, lo que habilita la actualidad es eso, es que esa pregunta por el género no genere nada de ruido. También socialmente se va incorporando, se va, digamos, aceptando ciertas perspectivas y se va revisando, justamente, se vuelve a leer la época en términos también de género y, digo, no solamente deberíamos preguntarnos por las mujeres, sino también por los varones, digamos, en términos de masculinidades. Cosa que hay bastante poco, ¿no? La pregunta por la masculinidad.